El video que les había puesto no me gustó para nada, no se alcanzaba bien la técnica, que es lo crítico aquí en este tipo de galletas. Como les había dicho, se llama la técnica mojado sobre mojado, wet on wet technique. Quiere decir que el icing que van a usar, todo va a tener la misma consistencia, ¿ok? Y con esa pueden hacer diseños parecidos a este, que también se ven mucho en los chocolates. ¿Okay? Y luego también les voy a enseñar que hay una duya muy bonita que me gusta muchísimo usarla, que tiene dos orificios y que puedes hacer. Es esta, la número 42 de Wilton. Y puedes hacer dos líneas a la vez. ¿Ok? Les voy a enseñar rápido cómo hacer un corazón. Y luego, no voy a hablar, les voy a enseñar. Y ustedes van a poder ver las diferentes formas en las que puedes hacer esta galleta. ¿Ok? Entonces vamos a empezar rellenando de icing blanco todo tu corazón. Para esta técnica no tienes que poner muchísimo icing porque si no luego se te empieza a derramar. Y si tú no tienes mucha práctica haciendo el royal icing, yo creo que sí es muy bueno que hagas tu orilla de la forma tradicional. Esto es cuando ya tienes mucha práctica y tienes que hacer muchísimas galletas, te puedes ahorrar el paso de hacer la orilla. Pero si no tienes práctica, pues tienes que hacer tu orilla para que no se te empiece a salir el icing por todos lados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos. Primeramente va a poner unos circulitos aquí en la orilla. También si quieres hacer puntitos perfectos usando este tipo de duya y este tipo de botellitas, te ayuda que siempre tus circulitos queden del mismo tamaño. Porque pues si vas a vender una galleta, todas tus galletas tienen que estar igual. Luego agarras un palillo y vas a hacer así. Vas a arrastrar el icing para formar unos corazoncitos así. ¿Ok? Así ya la galleta está súper bonita, no necesitas hacerle nada. ¿Ok? Pero para que vean otro tipo de técnica, les voy a enseñar aquí mismo. ¿Ok? Por ejemplo, puedes poner rayitas. Y vas a hacer el icing hacia allá, luego hacia acá. Y ya te queda otro diseño diferente, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora lo vamos a poner a un lado. Y ustedes van a ver en el video cómo voy a hacerlo.